Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar del nuevo sistema operativo que acaba de lanzar Apple para los Mac. Se llama El Capitán. Es OS 10 El Capitán. Como puedes comprobar, la pantalla no es la misma de siempre, tiene un fondo diferente y es porque estoy usando un portátil para hacer la instalación del Capitán. ¿Por qué? Porque mi iMac, el ordenador grande que utilizo normalmente para grabar, no quiero actualizarlo todavía, porque hay programas que aún no han sido actualizados para poder ser usados correctamente con el Capitán. ¿Por qué te digo esto? Te lo aviso, porque si usas tu Mac para trabajar y hay programas imprescindibles para tu trabajo, piénsatelo bien antes de actualizar y mira a ver que esos programas sean ya compatibles con el nuevo sistema operativo. Si no, te encontrarás con un problema hasta que actualicen ese software. Hecho este aviso y, por supuesto, todas las precauciones de siempre, es decir, copia de seguridad actualizada de todos tus datos, haber hecho antes una limpia, a lo mejor con Clean My Mac o con cualquier otro programa que utilices. Todas esas cosas que ya hemos tratado un montón de veces, pero sobre todo, la copia de seguridad actualizada de todos los datos de tu ordenador, entonces ya estás preparado para actualizar. En cuanto a la copia de seguridad, solo una cosa más. Yo hago copias, y ya lo he dicho más veces, a través de Time Machine, pero también tengo un clon exacto de mi disco duro que hago con SuperDuper. Si no sabes lo que es SuperDuper o nunca has hecho una clonación de tu disco duro, te aconsejo que veas el capítulo que existe sobre SuperDuper dentro de Mac para Todos, porque es una aplicación muy interesante. Time Machine graba selectivamente algunos archivos de tu disco duro, pero SuperDuper te garantiza que tendrás una copia exacta de todo lo que ahora mismo esté en tu disco duro.